Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a otro Daya Review. Y en esta ocasión vamos a ver un set muy especial. Este es el set de United, de Transformers United por Takara Tomy, Darkseid. Este set salió en el evento de Tokyo Show 2011. Y son dos figuras, o nos daban dos figuras, a Darkseid Optimus Prime, Darkseid Megatron. Este es la caja. Yo no suelo mostrar cajas o blisters, pero en esta ocasión creo que sí, porque se merece la mención. Bueno, aquí tenemos la caja en la portada frontal. Vemos que dice Takara Tomy. La caja es toda es oscura, no hay nada de colores. Tenemos las dos figuras. A su izquierda, a Optimus Prime, su modo vehículo. Megatron, su modo vehículo también, su modo tanque. Cybertron, tanque. Por el lado derecho, veremos que es Darkseid Megatron. Por el lado izquierdo, tenemos a Darkseid Optimus Prime. Por la parte de atrás, unas ilustraciones de ambas figuras. Darkseid Optimus Prime, Darkseid Megatron. Y alguna que otra cosita en japonés que yo no puedo leer. Bueno, ¿qué les parece si abrimos esta maravillosa set, esta maravillosa figura? Como lo pueden ver, ya tiene aquí un golpecito. Desafortunadamente, mis figuras son guardadas en cajas porque son demasiadas y no puedo tenerlas en display todas, o eso pasa cuando se tiene muchas figuras. Bueno, aquí lo tenemos. Como pueden ver, ya están abiertas las figuras. En el 2012-13 me parece cuando lo compré, pues decidí abrirlo para manosearlo un poquito, simplemente para observarlos. Jamás los he transformado hasta el día de hoy, pero en esta ocasión simplemente vamos a revisar a Darkseid Optimus Prime. Así es como se nos viene la figura y trae sus instrucciones. Como pueden ver, están totalmente nuevas. Bueno, vamos a proceder a transformar a Darkseid Optimus Prime para la revisión. Bueno, después de unos largos 10 minutos para transformar esta figura, déjenme decirles que es una reverenda chulada. Es una figura, ambas figuras en este set son clase deluxe. La transformación que se le dio a esta figura, la ingeniería que se le dio a esta figura, es nivel de masterpiece, 10 de 10. Son figuras que ya no hacen actualmente. Es una... ¡Wow! Es excelente esta figura. Bueno, podemos ver aquí que es Optimus Prime, Darkseid Optimus Prime. Está basado en el modelo de animación del videojuego World for Cybertron. Creo que salió en el 2011-2012. Gran juego, por supuesto que sí. Aquí podemos ver que tiene su arma acá arriba. Es la única forma que yo veo que se puede colocar el arma. No he leído las instrucciones o no sé dónde más pueda colocarse el arma. Su arma es totalmente negra. Y ya activé ahí su mecanismo de transformación, me parece. Ahí está. Ahí la pueden ver. Es totalmente negra. El único gimmick fue ese que ya vieron. No tiene misil, no nada. Es muy, muy, muy buen arma. Bueno, vamos a enfocarnos acá en el vehículo. Como les digo, está basado en el videojuego. La figura está basada en el personaje Optimus Prime de World for Cybertron. Que fue lanzado para PS3, me parece. Como pueden ver, es negro con un poco de glossy shiny en la pintura, especialmente en la parte frontal del vehículo. Los rines están pintados gris metálico en las 6 llantas, 3 de cada lado, pero el outline de las llantas está pintado como un color neón verde acá. Acá también tiene un detallito de ese color. Aquí en el frente también y del otro lado también. En el frente también acá. Eso se ve más en el modo robot. Y aquí es gris metálico la parrilla. Allá tenemos, están medios ocultos los windshields, que son rojos. Un candy apple red muy, muy bonito y muy shiny. Pero como pueden ver, nada es perfecto. Aunque sea de Takara, nada es perfecto. Mi figura aquí tiene un poco de blemish. Aquí está un poco maltratado. Esta pieza de aquí no encaja en nada en su modo robot. So no es debido a la transformación. Simplemente así me vino. Y tiene a ensuciarse mucho la figura cuando la tocamos con las manos. Miren, ahí pueden ver la suciedad. Pero aún así es excelente la figura. Vean
cuántos paneles hay acá, todo hay que ensamblarlo meticulosamente para que pueda encajar así y wow, es algo difícil al principio, pero después se vuelve con práctica se vuelve algo simple. Me hubiera gustado que lo hubieran colocado un poquito más de aplicaciones de pintura, a menos de este lado. Esto va a ser parte de las piernas, pero este lado lo hubieran pintado. Estos escapes acá los hubieran pintado, miren, o cromado. Pero aún así es una excelente pieza de colección, una chulada. Ahora este panel de aquí es parte del brazo y a veces se oculta mucho. Tiene que quedar así flash, como ven aquí en ambos lados. Es porque es cuestión de acá en el brazo, allá adentro. No se ve que todo está oscuro, pero allá adentro hay un pequeñito tap y acá hay un orificio. Hay que hacer presión para que enganche y este panel quede como se ve así en pantalla. Qué hermosa figura, la verdad que sí, estoy bastante impresionado. Tantos años guardada y primera vez que la transformo. No puedo hacer comparación con el War for Cybertron de Retail por parte de Hasbro porque lo tengo nuevo. Ustedes ya saben eso, ya se los he mostrado. Vamos a hacer una comparación en su modo vehículo con algo más reciente. Acá tenemos a Hot Rod de Titans Return, clase Deluxe. Ambos son clases Deluxe. Pero como pueden ver, se ve un poquito más delgadito y un poquito más pequeño. Simplemente eso sería la única diferencia. Pero este tiene más peso que este. Ahí lo pueden ver por la parte de atrás, más o menos, para que se den cuenta de qué tan grande está esta figurita. Es una chulada. ¡Wow! Una chulada. Es impresionante las figuras que en aquellos tiempos teníamos que ahora ya no tenemos. Bastante hermosa esta figura. Bueno, vamos a pasar a transformarlo rápidamente para no consumir mucho de su tiempo. Vamos a colocarlo por acá. Hacemos una pausa en la que elevamos la toma y procedamos. Bueno, listo, toma elevada y pasamos a la laboriosa labor de transformar a esta figura. Lo primero que vamos a hacer es desprender esta pieza de aquí. Ahí tenemos un tap, aquí tenemos el orificio. Vamos a desprender esto de acá. Vamos a desprender toda esta pieza de aquí, que es lo mismo de aquí arriba, vamos a elevarla hacia arriba, listo. Vamos a separar ¿cómo se llaman estas piezas de aquí? Estos paneles frontales de sus neumáticos, de sus llantas, los fenders, no sé cómo se llaman en español. Ahí está, los separamos de esta forma, que no estorben. Esto de una vez lo acomodamos hacia arriba, de esta forma, para que no estorbe. Ahora aquí vamos a abrir estos panelitos. Vamos a hacer esto así afuera, de ambos lados. Hacia afuera, que no nos estorben. Vamos a desprender este panel de aquí. Es lo que a mí no me gusta hacer porque siento que maltrato la figura. Créanme que es un poquito complicado y difícil hacerlo en cámara. Ya separamos los dos lados, como pueden ver. Vamos a elevar lo que serían sus smokestacks aquí, sus estas piezas de aquí, hacia arriba. Vamos a abrir esta pieza de acá y aquí tenemos el orificio que yo les decía hace unos minutos atrás. Este orificio hay que tenerlo alineado con esto para cuando lo ensamblen esta pieza quede bien acoplada. Bueno, ahí lo tenemos, lo hacemos de esta forma. Ahora estas piezas de aquí vamos a rotarlas de esta forma para que aquí puedan hacer un pequeñito tap ahí. Listo, igual de esta forma. Vamos a rotar, vamos a darle vuelta a esta pieza, vamos a bajarla, la escondemos. Ahora vamos a extender lo que serían las piernas, esto es ensamblaje de aquí atrás, lo separamos aquí, miren, las piernas, ahí lo pueden ver, están dos tabs conectadas en sí. Vamos a aquí, a cómo hago para mostrarles aquí, miren, esas piecitas de aquí está enganchada a lo que sea la pierna, solo hay que medio levantarla para poder separar la pieza. Ya que hicimos eso, la estiramos. Vamos a estirarla. Ahí está. De nuevo de este lado. Aquí tenemos esta pieza que está enganchando. Hay que separarla con mucho cuidadito. Listo. Elevamos y elevamos aquí atrás. Estas son las piezas de aquí atrás que se unen. Miren. ¿Ven? Hay que elevar hacia arriba. Ahora que estamos así, vamos a hacer esto un poquito hacia abajo. Vamos a hacer las llantas hacia atrás. Vamos a elevar esto hacia adelante. Y eso no hace tap ni nada, simplemente sube de ambos lados también. Angulamos un poquito, hacemos esto hacia acá. Me da mucho miedo eso de aquí, miren. Para librar estas piezas me da mucho miedo. Hacemos hacia arriba. Bajamos lo que sean sus pies. Los deslizamos hacia atrás. Ahí está, uno. Y dos.
Bueno, ya tenemos acá lo que sería la parte baja de nuestro robot. Ahora aquí viene lo interesante. Vamos a hacer todas estas piezas de aquí hacia arriba, de ambos lados, que serían los brazos, de esta forma. Vamos a hacer la pieza de la llanta hacia atrás, de ambos lados. Listo. Vamos a elevar estas piezas de aquí para que no nos estorben. Elevamos un poquito acá. Hacemos esto hacia la solar, hacia las orillas, de esta forma. Y básicamente tenemos el robot que explotó. Ahora vamos a esto, a darle vuelta simplemente a esta bisagra de aquí. Vamos a darle vuelta hacia atrás para que esta pieza quede viendo hacia atrás. De esta forma, nada más a esa pieza, nada más a esa pieza. No el torso, no el torso. Listo. Y hacemos, estaba así la pieza, miren. Estaba así y la hacemos hacia adelante. Listo. Acomodamos todo lo que no nos estorbe. Ahora esta pieza de aquí, doble hinge, lo vamos a bajar sin antes rotar estas piezas de aquí. Miren, esta pieza frontal de nuestro robot, que sería el pecho, lo vamos a rotar. Muy ingenioso. Y hacemos, lo acordeonamos, miren, acordeonamos. Ahora esto lo vamos a bajar, que sería el abdomen. Que haga un pequeñito clic ahí. Mucho cuidado, a veces se zafan las piezas. Ok, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Algo no está pasando. Algo no está haciendo su trabajo. Listo, ahí lo tenemos. Y estas piezas de aquí las hacemos hacia dentro. Las colapsamos. Bueno, acá tenemos ya el abdomen y el pecho de nuestro robot. De nuestro robot Optimus. Ah, los brazos simplemente los hacemos hacia adelante. Los angulamos. Que podamos ver el símbolo de Decepticon. Y bajamos. Angulamos, más bien angulamos. Vamos a dar vuelta de esto hacia acá. Que este detallito verde neón quede viendo hacia afuera. Y de aquí sacamos lo que sería el puño. Listo. Esta pieza de aquí la elevamos hacia arriba. Y bajamos esta pieza de aquí. Listo. Nuevamente de este lado hacemos lo mismo. Acomodamos el brazo de este lado para poder ver el símbolo de Decepticon. Vamos a angular lo que sería el brazo. De aquí sacamos lo que sería su puñito, que está muy bien escondido. Bajamos esta pieza de aquí atrás, hacia atrás. Y esto lo acomodamos. Ahora de aquí nada más elevamos la cabeza. Aquí tenemos un tap. Tiene que hacer un clic. Listo. Y esta pieza, como ya la habíamos acomodado al principio, ya no tenemos que hacer absolutamente nada más que simplemente angularla de esta forma. Ahora, lo que yo he sabido es que tiene este pequeño tap de acá y tenía que encajar en la cabeza. Ahí lo pueden ver. Pero sí se puede lograr, pero eso limita la articulación en la cabeza. Aquí tenemos amplia articulación. Bueno, caballeros, amigos, amigas, ya tenemos a nuestro buen Optimus Prime. Darkseid Optimus Prime en toda su gloria. ¡Qué transformación! Y me tomé mucho tiempo, la verdad que sí, eso ya con práctica es más fácil. Ahí lo pueden ver que es negro y gris, en su mayoría es color negro. Le faltó más aplicación de pintura a lo que sería su abdomen y las piernas. Ese tipo de verde neón ahora lo tenemos que estar aquí en su abdomen, acá abajo en su crunch area, en las rodillas y en las piernas. Y por supuesto a un lado en los brazos. Articulaciones, pues los brazos están completamente articulados, no estorba nada. Tenemos huevo y tenemos el codito. No hay nada en la cintura, desafortunadamente, pero las piernas hacia afuera, hacia adentro, hacia adelante, hacia atrás y en la rodillita. Muy, muy buena esta figura. Muy, muy buena esta figura. Vamos a hacer un acercamiento rápidamente para que puedan ver. Ahí tenemos. Vean qué chulada, vean cómo ese Candy Apple Red aquí en su pecho es muy brilloso. Los símbolos de Decepticon están pintados, no son stickers. Vean el rostro, el mouth plate es pintado gris metálico. Los ojos están pintados negros, muy oscuro. Ese tipo de verde neón en la parte de aquí arriba. Qué chulada hace esta cara. Cuando quiere, hace unas bellezas de figuras que wow, qué tremenda figura. Lo que yo me he perdido por bastante años en tener esta figura guardada, y aún sigo teniendo guardada la figura de
Hasbro, la Retail War for Cybertron, que era vendida bajo la línea de Generations, en este caso estás bajo la línea Unite. ¡Qué chulada de figura! Y pues por supuesto, en ambos puños podemos colocar su arma. Creo que se puede colocar. Creo que se coloca así, o de esta forma, no me recuerdo. Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Ahí está, no la embona muy bien que digamos, pero ahí está. Y tiene acá unos orificios en ambos lados, creo que también ahí puede colocarse el arma. Ahí está, ahí embona mucho mejor. Qué reverenda chulada, qué chulada de figura. En verdad que sí, estoy bastante complacido con esta figura. Bastante contento con la figura. Transformers, Takara, Tomy, Unite, Darkseid, Optimus Prime. Ahora esta es una figura clase deluxe. Si ustedes me lo permiten, voy a hacer un comparativo a continuación. Bueno, caballeros, durante la pausa intenté buscar la figura retail de Hasbro bajo la línea Generations 2009-2010. No la pude encontrar para hacer el comparativo. Les ofrezco una disculpa, pero un comparativo muy breve, muy rápido. Aquí tenemos una figura deluxe bajo la misma línea de Generations actualmente, Titans Return Brainstorm. Y aquí tenemos esta figura también, que es una figura clase deluxe. Simplemente el comparativo para que vean de qué tamaño esta figura. Como pueden ver, es más bulky, es más... ¿cómo les puedo decir? Más grande la figura, no grande, más... robusta la figura debido a tantos componentes que tiene para su transformación. Este fue simplemente un comparativo. Es una reverenda chulada. Lo que me he perdido bastante años, lo que me he perdido en bastante años al no abrir mis figuras y no disfrutarlas. Pero ahora lo hago para compartirlas con todos ustedes. En mi opinión, transformación 10 de 10, figura 10 de 10, pintura 10 de 10, todos. Una reverenda chulada para mí. Me enamoré de esta figura. Estoy bastante contento y complacido con esta figura. El único complaint es que hubiera sido de perdida un clase Voyager. Así hubiera sido más espectacular la figura. Pero aún así es una chulada. Es una chulada. No la puedo recomendar al 100 porque hoy día es bastante difícil conseguir a este set de Darkseid. Pero si ustedes tienen el molde, que yo no sé dónde lo tengo, el de Generations, War for Cybertron, Optimus Prime, ustedes ya hicieron una buena compra. Básicamente es lo mismo, nada más que esto es un repintado por parte de Takara Tomy. Caballeros, yo creo que eso es todo por esta ocasión. Espero que este video les haya servido y gustado, agradado de alguna forma. Favor de comentar, denle like, comenten, compartan. Su servidor estará en el futuro haciendo más videos para todos ustedes. Este fue el Daya Review de Transformers Unite, Darkseid, Optimus Prime. Saludos, que estén bien. Nos vemos hasta la próxima. Diatron fuera. Chao. Cuídense.